traigo este maquillaje que es en tonos oscuros y espero que os guste. Yo lo hago con todo mi cariño para que vosotros paséis un buen rato conmigo y también os voy a dejar alguna muestrecita de un comentario de una película, porque mientras grababa estaba aquí acompañada y estábamos comentando esta película, así que un poquitito vais a saber de lo que va. Este maquillaje es una colaboración con una chica que me cae súper bien, es Elizabeth, tiene un canal de YouTube, así que os voy a dejar el enlace en la cajita de información para que podáis ir a verlo. Os mando muchísimos besos, no olvides dar like si te gusta este vídeo, suscribirte al canal si no lo estás ya y compartir y comentar el vídeo. Bueno, mis bellezas, para empezar con el maquillaje de rostro voy a aplicar estas dos bases de maquillaje por todo mi rostro poniendo puntitos y luego difuminando con esta brocha. Utilizo dos bases de maquillaje para llegar a mi tono exacto. También cogeré este corrector y lo estaré colocando en las ojeras. Y esta base en mousse en cualquier marquita que tenga. Después sellaré el maquillaje y el corrector con unos polvos compactos. A continuación aplicaré una prebase de párpados para unificar el tono y para que las sombras que aplique a continuación duren y se intensifiquen más. ¿Cómo es esto? Lo conseguimos. Me voy a dar el... ¿cómo se llama esto? Prebase de párpados. Sí, prebase de párpados. Extiendo con este dedo. Y esto es para que ahora las sombras que voy a poner, ¿qué? Duren y se intensifiquen. Más. Y todo el párpado esté unificado con el mismo color. En especial para ojos, voy a... ¿Esto qué es? Sombra para la transición. ¿Sombra para transición? Y lo pongo en el párpado móvil. Más arribita de la cuenca. Más arribita de la cuenca del párpado móvil. Difuminando hacia arriba. Como habéis visto, lo que hago es coger una sombra marroncito claro y ponerla en la cuenca difuminando hacia arriba ante el asombro de mi madre. Usaré una sombra azul con un subtono morado de la nueva paleta de Mecca Revolution Mermaid Forever, que la voy a estar sorteando a partir del sábado, así que échate un vistazo por mi canal con este pincel y la pondré en el párpado móvil. ¡Ay, qué bien te queda eso cuando miras así con el ojo al pincel! ¡Muy bien, lo deberías hacer! ¿Siempre? ¡Sí, queda muy chulo! ¡Uy, el informe pelícano! ¡Esta película tiene tu edad, Lidia! Cuando yo estaba en curso de alemán, que yo estaba embarazada de ti, y tenía que decir algo de alguna película, como este era el que estaba de moda, decía que había ido a ver el informe pelícano siempre, y no lo había visto. Así una no se puede maquillar, ¿eh? ¡Muy mal! Yo no sé si quizás tenía que haber puesto las flores lilas. Para que haga juego con tu ojo. ¿No? Bueno. Yo la iba a poner amarilla. Más tarde cogeré otro pincel en acabado en punta y una sombra que sea oscura, grisácea, y la colocaré en la cuenca para marcarla bien, también en la V externa. Cogeré otro pincel y difuminaré esto último que he hecho, es súper importante. Pondré un poquito de esta sombra, que es la más clara de la paleta, en el arco de la ceja para iluminar y difuminar. Con un delineador negro en Cajal voy a delinearme la waterline de las pestañas superiores. Y luego me haré un delineado con un delineador líquido negro. ¡Uy, uy, uy! ¡Mira! ¡Mira lo que trae la...
¿Qué trae? En vez de un cinturón trae una cuerda para ahorcar a alguien. Joder. Ya ha matado a uno. Bueno, a dos. Es un delineado bastante simple, lo único que haré en la parte del lagrimal, alargar un poquito la línea. ¿Y quién es el actor? El ¿Quién? Que hace de presidente en Scandal, ahora hace aquí de secretario del presidente. ¡Ah! ¡Qué bueno! Hay que ver cómo son las películas, ¿eh? ¡Jua! Usaré una sombra marrón oscura para delinearme las pestañas inferiores. Luego con otro pincel difuminaré muy bien para que no quede tan marcado. Cogeré un lápiz negro y me delinearé por la waterline de las pestañas inferiores para dar más oscuridad. También me pondré pestañas postizas, pero antes me rizaré las pestañas. Más tarde aplicaré máscara de pestañas, negra. Hola, máscara de pestañas. Lo voy a usar para unir mis pestañas con las postizas. Doy una ligera capa. Bueno, ligera no tiene mucho, pero... ¿No da una ligera? Bueno, sí, tampoco excesiva. Te falta maquillarte los ojos. Digo, la ceja. Ah, sí. Los ojos. Me haré las cejas. Me gusta mucho el color de pelo que lleva... esta actriz en esta película, ¿no? ¿En esta? Sí. ¿No te gusta? Así clarito le sienta muy bien. Sí, porque cuando se pone muy oscuro, qué mala cara le da, ¿eh? Como claro. El otro día en Ocean Eleven, en la 2 o la 3. Es que parece más mayor. Cuanto más clarito, le sienta mejor. También aplicaré máscara de pestaña de las pestañas inferiores. Pasaré a hacerme el contorno con un poco de bronceador. Pues sí, te ha quedado bien. ¿No podrías poner un poquito de...? ¿De qué? ¿Qué quieres que pongamos? ¿Qué quieres que pongamos? El maquillaje este oscuro sienta mejor a las morenas que a las rubias. Podías decirlo, ¿eh? Sí. Porque puedes decir, ¿habéis dado cuenta de las rubias que tienen estos ojos claros? Cuando se echan el maquillaje oscuro. Sí. ¿Mm? Se echan un montón de años encima. En ese momento me iba a aplicar el colorete. Me voy a echar un tono coral. Rosita, sí. ¿Me he hecho iluminador? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Aquí. Aquí. Tú siempre te echas en todo. No, iluminador yo no lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque no soy un amante de los iluminadores. ¿Los iluminadores qué hacen? ¿Dan luz? Sí. Pues a lo mejor se hace contraste con el... Bueno. Con el oscuro. Vamos a iluminar. Tú no te echas nunca. Yo, pues, ¿siempre te haces tu maquillaje tan oscuro? Sí, alguna vez. Voy a echar el de... Y aplicaré iluminador arribita de los pómulos, un poquito en la nariz, en el centro de la frente y en el arco de Cupido. Ahora sí pondré el colorete en mis mejillas, extendiéndolo hacia atrás. Y por último utilizaré esta barra de labio en la Smoking Hot Pink de Wet n Wild. Difuminaré un poquito con mis dedos. Y luego me aplicaré este especie de gloss para dar más jugosidad a los labios. ¿No puede conseguir que me sonría un poquito?
el mismo azul. Y no es el mismo azul. ¿A que nunca has pensado grabar con algo aquí? No. ¿Que me sienta bien o qué? Perfecto. Tanta perla blanca. No. Ah, no, 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 no. Para la grabación final, corten. Esa blusa no va.